Viajemos a la ciudad de Suchitoto y en el corazón de ella se encuentra Museo y Hostal La Moneda. ¿Qué les parece si comenzamos a dar un recorrido por este destino turístico? En este sitio se resguarda piezas antiguas de monedas y billetes originarios de los 5 continentes del mundo, que podrá apreciar en su sala de exhibición. Tiempo no se siente en el museo. Aquí vas recorriendo cada una de las diferentes filas. En ellas encuentras billetes de valor que fueron en su época. Te recomiendo que te detengas por un instante y admires cada colección. Además de monedas y billetes, tendrás la oportunidad de conocer otra sala, donde se resguarda diferentes artículos antiguos de muchos años, piezas invaluables que desean ser descubiertas por cada visitante. Museo y Hostal La Moneda te invita a que descubras cada uno de sus rinconcitos. Es bien importante que el turista nacional y extranjero conozca la historia de la moneda de nuestro país, El Salvador, y también de alrededor del mundo. Te invito a que lo descubras. Ellos están abiertos los días sábados y domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Su entrada para el museo es de $2. Por supuesto, tendrás un guía que te va a ir explicando cada una de las piezas. ¡Atrévete a descubrirlo! Cuando llegas a Suchitoto y deseas buscar un lugar de alojamiento, el museo tiene su propio hostal. Cuenta con 6 habitaciones, rodeados de este entorno natural, para que disfrutes tus noches y sean más placenteras.
conocimos parte de la historia de todas las monedas de alrededor del mundo. También nos alojamos en su hostal, muy encantador. Este es uno de los destinos turísticos primordiales aquí en Suchitoto y yo lo invito a que usted lo anote en su lista de viaje. Yo me quedo disfrutando de esta vista panorámica y a usted lo invito nuevamente que siga descubriendo nuestro país, El Salvador. ¡Hasta la próxima! Thank you.